Y fue hace un ratito, no miré bien el horario, pero sería 1:30 más o menos, 2 menos cuarto, por ahí. ¿Qué estaban trabajando y qué Sí, fue lo que estábamos escucharon? trabajando. Escuchamos un ruido y cuando fuimos a mirar hacia la calle, vimos que una Sudán gris había atropellado a una persona en moto. Llevaba la rastra. Llevaba a la rastra un canasto sobre el paragolpe que estaba atado con un hilo, se ve que estaba atada a la moto, el canasto. ¿Ustedes piensan, iban en ambas direcciones los dos vehículos? Supuestamente yo no lo vi, pero lo arrastró de la esquina para acá. No sabría decirte si la moto iba por Italia o venía por Juan B. Justo. ¿Y se da la fuga en qué dirección el vehículo? Hacia Independencia por Juan B. Justo, doblando en Chaco. A alta velocidad, obviamente. ¿Se pudieron acercar al joven de la moto? Sí, nos acercamos un montón de gente, no lo tratamos de asistir porque tenés que saber primeros auxilios antes de tocarlo. Y bueno, enseguida llamamos a la ambulancia, vino la ambulancia, vino la policía, un camión cortó la calle para que no haya tráfico. Estaba muy lastimado. Y por lo que alcancé a ver, sí, los pies lo tenía muy lastimado, lo tenía hasta abierto. Bien, ¿ustedes pudieron como vecinos identificar la patente del vehículo? Mirá, sí, la patente me la habían dado, de lo cual se lo dimos a los oficiales para que lo traten de rastrear. ¿La podrás recordar? Vos sabés que no me acuerdo, porque fue en ese flash donde fuimos dos personas, de los cuales uno se acordaba de las letras y el otro se acordaba de la numeración. ¿Son reiterados los accidentes en este lugar? No, de este tipo de accidente no. Por ahí algún choque muy a las perdidas, pero de este tipo de accidente no, la verdad que no. ¿El conductor de la moto qué edad tendría aproximadamente? Por lo que alcancé a ver, tendría unos 40 y pico de años.